que faltan 20. ¡Ey, venimos! ¡Mate! ¡Mate! ¡Date vuelta! ¡Dale, Nacho! ¡Uno tiene que estar arriba, muchachos! ¡Dale! ¡Eso! Thank you.
a que ellos nos metan atrás todo un partido para tratar de controlar y pasar una pelota. No es una cosa que no sepamos hacer, no es una cosa a la que nunca hayamos jugado, es una cosa básica y simple. Ey, nos vamos como locos a buscar lugares en donde no tenemos que buscar. Cubramos nuestras posiciones, es simple. Tenemos tranquilidad, tenemos gente en el campo que puede jugar. ¿Por qué nos enfrentamos al contacto? No vayan a él, vayan hacia afuera. Físicamente les ganamos en todos los tranques y nos estamos dejando ganar. Estamos dejando en todo momento que nos pasen por encima, que nos pasen por encima, que nos pasen por encima y no hacemos un tranque bien. ¡Ey! Tranco abajo y tranco arriba también, no es solamente ir a la pelota. Quiero ganar el tranque, meto la pata y tranco con el hombro. Si no, es imposible ganar. Por eso. Y lo tienen que cambiar. Porque pasándonos por arriba, como lo hicieron, no lo hicieron un gol. Y eso no puede ser admisible para nadie. Porque nos pasaron por arriba. Y esa es la realidad. Entonces, o nos ponemos las pilas nosotros y hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, o nosotros mismos nos metemos en un hueco. Es así de simple. Porque no es que ellos juegan muchísimo. Es que nosotros estamos jugando pésimo, no mal. No bajamos a hacer las coberturas, les digo quédense acá y se van al otro lado. Muchachos, es simple. Esto no es fútbol 5 ni es fútbol 7. Cubramos los lugares que tenemos que cubrir. Posicionamiento en zona. De la zona le salga el jugador. Juan, es un partido, enano. Físicamente eres muchísimo más fuerte que ellos. Todo lo que hagas va a hacer falta. Todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que tú no tengas que estar complejizándote la vida en ese sentido. Mate, baja un poco más. Y es lo que hablamos. Recibe al exterior, juego en corto y voy al espacio. Están en todo momento pidiendo la pelota al pie. No. Toquen y vayan. Juguemos en diagonales. Repito, no es una cosa que no sepamos hacer, ni que hayamos hecho antes, ni que yo les estoy pidiendo que hagan magia a día de hoy. Lo entrenamos en la semana, lo hacemos en los partidos. ¿Por qué hoy tiene que ser la excepción? Ojo, entiendo una cosa que es completamente entendible para todos. La cancha está horrible y esta cancha es más angosta y está peor que todas las demás. Lo puedo entender, pero lo que no voy a permitir es que no nos esforcemos el doble conociendo esto. Si están viendo que la cancha pica más, que la cancha es un asco, no podemos permitir que nos pasen por encima. Lo mínimo que tenemos que tener es un poco de actitud. Porque contra Sauce no jugamos mejor que ellos, ganamos camiseteando. Ganamos siendo mejores que ellos, camiseteando. No en juego. Y si fuimos mejores que ellos en algunos muy pocos momentos, en juego, ahí, con posiciones improvisadas, jugadores que no estaban jugando en su posición, ¿por qué tenemos a jugadores que están jugando en su posición? No puede estar nosotros. Todo el mundo que tiene la pelota se la quiere quitar de encima. ¡No! Controlen y jueguen. Y cuando estemos saliendo a la contra, muchacho, pelota en el piso y manda el espacio. No hay excusa. El juez está arbitrando perfecto. No están haciéndolo fuera de juego mal. No están llevando el tiempo mal. Todo lo están haciendo bien ellos. Lo que no estamos haciendo en nuestro trabajo somos nosotros. Y les vuelvo a repetir, no les estoy pidiendo nada que no hayamos hecho antes. Quiero que vengamos acá y olvidemos la posición que ellos tienen en la tabla. Porque si nosotros jugamos como sabemos jugar, somos 700 veces mejor que ellos. La cosa es que juguemos, que no nos queme la pelota, que queramos tener la pelota, que queramos mantener la pelota. Piden un pase y están detrás del defensor de ellos. ¡No! Mi compañero tiene la pelota, me muevo un espacio abierto a pedir la pelota. ¿Para qué entrenamos día a día, semana a semana, en cómo nos tenemos que mover en el espacio? Toco y voy, toco y voy, toco y voy, toco, cubro espacio, toco, cubro espacio. Lo entrenamos semana a semana, semana a semana, semana a semana, y estamos acá viniendo a jugar a la individual. ¡Ey! Salida sencilla. Recupera el defensor. El 5 tiene que moverse hasta el libre. Automáticamente. Y si no es el 5, es un interior. Y si no es el interior, bombazo hacia arriba que la busque el exterior. Nos complicamos la vida en cosas inútiles. Inútiles nos complicamos la vida. Solo juegan por la banda izquierda. Y cada vez que le quieren pasar a Juan por la banda izquierda, va y lo tala. Y ese es su trabajo. El error de los demás es permitir que la pelota llegue allá. Y no por cosa buena de ellos, porque nosotros la regalamos. Porque si ustedes me dicen, no, la verdad.
rápido. No, no, no. Es que nosotros nos quedamos con la pelota en el pie y esperamos a que ellos vengan, nos quiten la pelota, nos digan a pasar. Entonces, si controlo, tengo que saber qué voy a hacer con la pelota. No es una papa caliente. Son 70 veces más grandes que ustedes. No, por tanto, pidan la pelota al espacio, tiren la pelota al espacio y a correr. ¡Ey! ¡Confianza! ¡Vamos arriba! Tenemos tiempo completo para hacer lo que sabemos hacer. No puede haber miedo de nadie. ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Que suene fuerte! ¡Dale! ¡Uno, tres, tres, ya! Para eso es la posición. Simón, te lo dije.
compañero, dale. Thank you.
¡No lo vea! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Arriba! ¡Eso, Juan! ¡Juan! ¡También mirando! Thank you.
Diego! Delante de Diego, delante de Diego.